Bien, mi nombre es Armando Herrera. Yo hasta este momento he fungido como el representante nacional del sector territorial de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Y es que el 24 de septiembre nosotros fuimos coherentes y contundentes a decirle al plenario de que el sector territorial, quien le da el músculo a la Alianza Cívica, quien le da legitimidad a la Alianza Cívica, hicimos una consulta con todas las bases, con la clase media, con el campesino, con el de a pie, con el trabajador, con el médico, con todo el mundo. Y más del 90% expresó de que la Alianza Cívica debía de quedarse dentro de la gran unidad en la coalición nacional. Ese mensaje, todo el territorio nacional, se lo hicimos llegar al plenario, se lo dijimos y nosotros tenemos fe de lo que le estamos diciendo. Sin embargo, el día de hoy vemos que no importó el espíritu de abril, no importó los reos que están ahorita, no importa el asedio, no importa la represión, ni tampoco la sed ni la ansia de libertad. Nosotros sabemos que solo unidos podemos nosotros ser contundentes en contra del régimen. Sin embargo, nosotros vamos a cerrar filas dentro de la coalición nacional. Hemos ido marcando el paso dentro de la coalición nacional en todos los departamentos, en todos los municipios, y no vamos a cesar en la búsqueda de la unidad en la única casa, en el único tren que pita de unidad que se llama coalición nacional. De ahí no hay otro. Esto es unidad versus división. Nosotros no vamos a dividir. El músculo de la Alianza Cívica, el territorio de la Alianza Cívica, vamos a cerrar filas en la coalición nacional, aunque a estas alturas ya deben estar reponiendo con imágenes postizas a quienes no les ha costado ni han levantado el estandarte de la Alianza Cívica. Así que nos quedamos dentro de la coalición nacional, entiéndase bien.